El 6 de agosto del 2020 falleció una perra que se llamaba Tula, era mi perra, bueno, nuestra perra. Era una perra muy dulce, tenía una mirada encantadora, murió con aproximadamente unos 11 años, no llegó a cumplirlos. Y fue una perra compañera maravillosa y todavía la echamos de menos. Era una PPP como muchos otros, que tienen una fama terrible, y hoy en este programa vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Este animal, si tuviera que escoger otra vez tener un animal, escogería el mismo. Por una razón muy sencilla, porque la he llegado a querer tanto, creo que como ella a mí. La gente que se queda un GPP muchas veces no se da cuenta de lo que se queda. El PPP es para una persona responsable, para alguien que en un momento dado tiene la capacidad y los conocimientos suficientes para tenerlos, porque hay que tener conocimientos, conocimientos y conocimiento. Hay que tener de las dos cosas, porque si no después pasa lo que pasa. Yo quiero un perro así, yo quiero un perro asá, y después este animal acaba en las protectoras. Hoy hablaremos de eso. Hablaremos de la cantidad de perros de ese tipo que están en las protectoras y por qué. Si vas a tener un GPP porque te gustan, porque los conoces y además sabes cómo son, perfecto. Si no, ¿qué tal si te dedicas a jugar al dominó? Estáis en Animales en las Ondas y este es un programa dedicado a los PPPs. Bien, hoy tenemos a Aritz, un perrito de 8 años que entró en la protectora de Barcelona, el CAC, cuando tenía solo un añito de vida. Entonces ha estado toda su vida en una protectora. Es un perro súper cariñoso, súper sociable y súper obediente. También tiene problemillas con las bicis, pero bueno, eso también se trata. Y bueno, simplemente trabajando las pautas que necesita, es un perrete ideal. Solo necesita un poquito de amor, un poquito de cariño y dedicación. Entonces, aparte de solamente darle eso, él te dará compañía y viene con unos productos, que sería aquí Natural Greatness, con sus pienso, su paté, su pote y su medidor de pienso. Seguidamente viene con el kit Adaptil de los laboratorios CEBA. También viene, aquí tenemos nuestro collar y correa de City Dogs. Y por último, Impressions Moon Cat, que es esta taza que sale nuestra fotito de Aritz, por detrás el nombre y aparte de hacernos la taza, os recomendamos entrar en su página web impressions.cat para mirar sus productos, porque aparte de hacer tazas, también hace sudaderas, camisetas, calendarios, tiene muchos productos y a través de la página web nosotros os damos un 10% de descuento en los productos que elijáis. Entonces, Aritz os espera en vuestra casa. Bueno, amigos, ya habéis visto que hemos de qué va a ir el programa. El programa hemos hablado antes de los PPPs. ¿Qué es un PPP? Pues un PPP es un animal potencialmente puteado. Perdón, no, no es puteado, no. Es peligroso, dicen, ¿vale? Es algo que no todos creemos, algunos sí y otros no. Y alguien nos va a explicar hoy bastantes cosas sobre los PPPs. Es Carla Mena, que eres Hola. voluntaria Sí, del Centro del de CAC. Acogidas de Animales de Compañía de Barcelona, Exacto. del CAC, Sí. Sí, Centro de CAACB. Acogida de Animales de Compañía de Barcelona. Y eres la encargada, además de las redes De las sociales, que redes nos vas a venir muy sociales. bien porque este programa así Sí, nos lo vas claro que sí, por a poder supuesto. mover por ahí. Yo te quería preguntar algunas cosas. Tú estás allá arriba en el CAC, que está en Collserola, Sí, en el Tibidabo. exacto, en la carretera de la Rabassada. Allí hace frío, allí hace humedad. Sí. ¿Cómo están cuál es la situación de los GPPs? Bueno, Digo GPPs porque en Cataluña sí, son exacto. gossos potencialmente peligrosos, Perillosos. en castellano es perros potencialmente Sí. peligrosos, PPPs. Pues ¿Cómo está esa situación? actualmente la protectora de todos, la totalidad de perros que hay, el 90% son PPPs. O sea, es evidente que hay un problema hacia estas razas denominadas potencialmente peligrosas.
Si hay unos 150 perros ahora, pues eso, un 90% son 90 PPPs. ¿90 perros son PPPs? Sí, un 90%. No es mucha cantidad. O sea, es muchísimo. Por porcentaje incluso. Bueno, sí. Es mucha cantidad que haya uno. Sí, exacto. ¿Vale? Sí. No nos vamos a engañar. Pero realmente el que haya 150 y el 90% sean PPPs es una barbaridad. Sí, exacto. La cifra total de perros ha disminuido mucho desde que abrimos, por ejemplo, Instagram. Hay mucha visibilidad, hay muchas adopciones, pero siempre los PPPs siguen siendo los que más abundan en la protectora. Claro, pero hay una cosa que yo me pregunto, claro, se supone que un PPP, hay unas razas, ¿no? Sí, que están establecidas, catalogadas. El Pitbull, el American Stafford, Rottweilers, sí. Dog argentino, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Estamos hablando de perros de raza. Sí. ¿Vale? Pero es que los PPPs no solamente son los de raza, son también mestizos. Sí, exacto. La ley suelen ser la mayoría, sí, ¿no? Sí, determina que no es únicamente ese listado de perros catalogados como tal, sino los que tengan características similares a ellos. Es decir, pelaje corto, fuerte musculatura, mandíbula, todos estos, aunque no sea quizás un pitbull puro, de pura raza, tenga mezcla o tenga estas características, ya tienen que ser catalogados como PPP. Claro, lo que pasa es que si nos vamos a esas características, hasta podríamos poner un labrador. Exactamente, sí. Porque lo vas a mirar, la cabeza, forma la cabeza, ¿verdad? Las mandíbulas, no deja de ser un animal con potencia. Es grande. Pero corto. Y, sí. Que yo, una cosa que siempre me he preguntado, ¿qué rábanos tiene que ver el pelo? No lo sabemos. Exacto, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Completamente absurdo. O sea, ¿qué tiene que ver el pelo? O sea, no. Sí, incluso cuando se habla de la potencia del mordisco y demás, hay muchísimos perros que no están catalogados como PPP que tienen una potencia brutal, como podría ser un pastor alemán, un mastín tibetano. Un pastor alemán más que un pitbull, ¿quieres decir? Más quizás no, pero porque yo llevo una máscara de pastor alemán y vamos. Casi a la par, ¿eh? De hecho, dicen que el mordisco más grande del mundo de los perros es el del mastín, uno de ellos, y no está considerado como PPP. Yo tengo que decir que, como educador, el perro que más, los mordiscos más bestias que me llevaban han sido de dogo alemán. ¿Dogo alemán? Sí, brutal. ¿Sí? O sea, pero brutal. Tengo marcas que no voy a poner ahora a enseñar, pero tengo marcas de mordiscos de dogo alemán. Y mira que los dogos son buenos, en general son buenarros y tal, pero... Oye, ¿y quién determina? Porque te llega un, os llega allí un animal, un mestizo. ¿Quién determina si es un PPP o...? Normalmente son las veterinarias, porque son las que hacen la entrada del animal, ¿no? Digamos que un animal entra y se le hace una entrada. Si tiene alguna enfermedad, está en cuarentena, tal, tal y cual. Si tiene chip, no tiene chip, si se llama a la familia. Y aquí viene la catalogación, o no, como PPP. Claro, lo que pasa es que eso es muy subjetivo. Porque y además, en el momento en que tú pones PPP, de alguna manera estás marcando ese animal. Sí, condenas a ciertas cosas a ese animal. Y eso implica que aquella persona que lo, en un momento dado lo pueda adoptar, que ahora hablaremos de los adoptantes, claro, pero una persona que lo pueda adoptar se ve condicionado por una serie de factores requisitos, y de requisitos que son, en principio, ¿cuáles? Pues sacar una licencia para PPP, que esto se tramita en el ayuntamiento de cada localidad donde vaya a vivir el animal. Y bueno, en este te requieren sobre todo certificado de antecedentes penales, te requieren un psicotécnico, el pago de una tasa que según el ayuntamiento es 0 euros, pero según otros ayuntamientos puede ser 50, como 100, como 150, esto lo determina cada ayuntamiento. ¿Solo por el documento? Sí, por la licencia. Y cuando tú, bueno, y rellenar los datos del animal. Cuando tú ya tienes la licencia PPP, que es lo que te permite sacar al animal y demás, también te requieren aparte un seguro para perros PPP. Como tienes un seguro del hogar, pues un seguro para tu perro PPP. ¿Y nada más? Bueno, se renueva cada 5 años la licencia, tendrás esa para toda la vida y luego, una vez tienes un segundo PPP, ya no hace falta hacer todo este proceso de la licencia, ya tienes una. Pero el seguro sí, es para cada perro. Ya, entonces, pero el seguro no entra dentro de lo que es el seguro del piso y todas estas cosas. Hay seguros del hogar que sí, según la compañía, pero normalmente te entra seguro para perros. No para perros potencialmente peligrosos. Es que son dos seguros distintos. Y hay compañías que te dicen que no quieren saber nada, si es un PPP, no te lo quieren asegurar. Bueno, sí, pasa. Pasa, porque hay adoptantes que nos lo comentan. Deberían hacer algún cursillo. Porque yo, como explicaba en el, en el inicio del programa, yo, claro, he tenido una. Y, bueno, he tenido más de uno. Pero la última, que falleció, como digo, el 6 de agosto... Sí. Yo no creo que haya animal más dulce, sinceramente. Claro. Y perdón, ya sé que cualquiera me dirá, no, el mío. Es que el mío, tal, claro. Sí, ya, fenómeno. El mío,
para mí era el más dulce de todos, era encantador y la mirada que tiene, que tenía, sí. Perdón. Y hay cantidad, porque yo como educador canino pues me toca hacerlo, hay cantidad de GPPs que es que los ves en el fondo de la mirada, sí. Lo maravillosos que son. Totalmente. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este punto? ¿Cómo se ha llegado a este punto? Bueno, yo creo que es que hay mucho perjuicio social todavía y hay mucha discriminación. Puede ser por muchísimos factores. Primero, ya por la fama que tienen de que evidentemente son perros potenciales y que si te muerde un pitbull no es lo mismo que si te muerde un chihuahua. Esto nos lo dice mucha gente. Cuando nos preguntan, oye, tal, es que queremos adoptar, pero no queremos que sea un PPP porque tenemos niños o tal. Decimos, bueno, pero es que hay PPPs que son compatibles con niños igual que otro animal. No hay que diferenciar entre PPP o no PPP, sino que hay que tener en cuenta las características de cada animal. No, ya, pero es que si muerde a mi hijo, pues no es lo mismo un pitbull que lo muerda un chihuahua. Digo, pero ¿por qué tienes que pensar que tu pitbull va a morder a tu hijo? Es este prejuicio de antes de conocer al animal. Es curioso también la comparativa siempre que se suele sí, hacer siempre con se animales hace, pequeños. Siempre se hace esa comparativa. Con otro tipo de perros pequeños, ¿no? Sí. Es decir, si lo muerde un chihuahua, si lo muerde un yorkshire, no sí, es pero lo no dicen mismo, si lo muerde un pastor alemán. No, exacto. Claro. No dicen si lo muerde un mastín o si lo muerde... De hecho, ese tipo de perfil adoptante estaría dispuesto a adoptar un pastor alemán. Pero no a un pitbull, por ejemplo. Entonces, eso es uno de los factores, la discriminación. ¿Tú crees que la culpa de esto, o la causa, no vamos a buscar culpables, porque igual encontraríamos muchos también, te digo, pero la causa igual está tiene como origen los medios de comunicación? Bueno, evidentemente se hace eco cuando un perro de estas características ataca a una persona, causa la muerte de alguien. Yo he visto noticias de un Rottweiler ha matado en su piso a su propietario, tal, tal y cual, pero no lo he visto de otras razas, y sucede también, sucede. Sí, claro. Es que de hecho nos lo dicen a diario, hay gente que nos pide ayuda, oye, tal, he tenido este incidente, ¿cómo lo hago? Un pastor alemán ha atacado a mi perro, un labrador, cualquier raza de perros, que le puede pasar a cualquier raza. Sí. Y sin embargo esto no se conoce. De todas maneras, luego tendremos un veterinario que nos explicará cómo viene el tema este de la genética. Claro. Es decir, ¿qué influencias tiene? Lo que sí está claro es que los defensores, por ejemplo, de la normativa, echan mano de la potencialidad física sí. que tienen todos estos animales. Sí, bueno, de hecho es innegable sí. que la tienen. También la fama, cuando me preguntabas las causas, han sido perros que tradicionalmente y todavía aún de forma ilegal han sido utilizados para peleas. Todavía se desmantelan peleas de este tipo de perros sí, ilegales. Aunque la gente no lo crea, siguen sigue, habiendo sigue peleas. Pasando. Sigue pasando esto. Sigue pasando. En nuestro país sigue pasando lo de las peleas de perros. Y tanto. Y no solamente en un sitio, en muchos sitios. Sí. Y son ilegales, correcto, son ilegales. Pero pasan. Pasan. Y de hecho se roban perros para entrenarlos. Sí, para criarlos, para luego lo mismo. Y claro, son muchos factores. Los medios de comunicación, la sociedad que aún tiene prejuicios, que se hayan utilizado para peleas y ya tengan esa fama. Que también los roben para peleas, para criar esos cachorros. Un cachorro de pitbull se vende muy caro. Y si es un pitbull, blue, regalan, red, no. Se regalan montones también. De cachorros. No hay se control regalan. Alguno. Sobre Sin embargo, quién hay una adquiere. Ley que dice que tiene que existir un control, pero, sí, no, pero no lo hay. Es prácticamente imposible. Cualquier persona en este país puede tener un perro, ya sea comprándolo, porque se lo regalen o lo que sea. Y no hay ningún tipo de control en este sentido. Yo en esto diría que la gente que quiere tener un PPP porque le gusta la raza, porque casi todos es porque les gusta, sí. Y me parece fenomenal. Hubo una época de mucha moda también, esto también ha afectado bastante a que las protectoras sí, estén llenas. No hay tanta moda, ahora la gente en general suele decir, relajado. Quiero tener este tipo de perros porque me apetece y tal y cual. Pero sí que es verdad que la mayoría... Solamente es una cuestión de gusto. Sí. No tienen conocimientos, porque sí que es verdad que hay que tener conocimientos para tener un animal así, porque necesitan mucho ejercicio. Sí, ¿correcto por ejemplo, esto? Sí. ¿Cómo lo hacéis, el tema de quemar todas estas energías allí en bueno, el Bueno, allí es muy acogida? Difícil, realmente. O sea, una protectora, siempre lo decimos, no es el entorno adecuado para ningún perro. Claro. Salen una vez al día... Y con suerte, porque hay voluntarios y bien, porque sabemos otras protectoras que incluso salen menos. Tienen su paseíto de media hora, 40 minutos. Si hay más voluntarios ese día, pues más rato. Van por la montañita y sobre todo les intentamos cansar psicológicamente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Campan! ¡Se ha dado!
Sí, sí, pero no, tenemos un ratito después para comentar, vale. Pero me vas a tener que comentar cómo es el día a día. Sí. Cómo es el día a día porque realmente vale la pena. Bueno, y ahora vamos a ir a estas secciones que tenemos, pero que van a cambiar porque... Mala suerte, mala suerte. Eva, nuestra querida Eva, de la sección esta que hacíamos de los amigos de Eva, que siempre nos traía aquí una serie de informaciones y tal, Eva ya no va a seguir en el programa, pero no va a seguir para algo bueno, porque se ha metido en otros factores mucho más interesantes que este programa tan humilde, pero para nosotros es una alegría que ella haya podido ampliar su terreno laboral. Así que vamos a cambiarlo porque volver a llamarle los amigos de Eva sería un poco raro, ¿no? Así que le vamos a llamar las otras ondas. Y vamos a tener una cara nueva que es Cristina Franco, que nos va a venir a explicar esas cosas que antes nos explicaba Eva y que ahora nos las va a explicar exactamente igual de bien Cristina Franco en esta nueva sección que se va a llamar Otras Ondas. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mario? Bien, ¿otro ¿y tú? Día más aquí, ¿eh? Sí. Sí, aquí estamos. ¿Qué te iba a decir? Me encantaría que me presentases algo nuevo. Venga. Hoy te traigo a Salvador Paulí, que lo tenemos ahora mismo en conexión al teléfono. En las ondas. En las ondas nuestras. Lo tenemos en las ondas. ¿Qué sería? ¿Veterinario? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Salvador. ¿Qué tal, Salvador? Salvador es veterinario y jefe de estudios del CIM. Entonces, viene a explicarnos un poco pues, el tema que estábamos hablando de los PPPs. Entonces, cuéntanos, Salvador. ¿Qué queréis que os cuente? A ver, yo te voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Dime. Que yo sé que no, pero bueno, te la pregunto para la gente. Ya ha contestado ella. Para la gente así ajena, ¿vale? ¿Son los PPPs agresivos por naturaleza, Salvador? Bueno, la pregunta si es sí o no, la respuesta es no. Perfecto. De todas formas, hay que tener en cuenta que la agresividad tiene un porcentaje de habilidad como cualquier otro carácter. Y por lo tanto hay unas razas que tienen mayor tendencia a tener una heredabilidad alta de esa agresividad. Pero el hecho de que los padres puedan ser agresivos no significa que los hijos tengan que serlo necesariamente, ¿o sí? Exacto, no. Tú puedes tener un padre y una madre muy inteligentes y un hijo que no lo sea. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, bueno, totalmente. Yo soy un claro ejemplo. Yo también. Sí. De todas formas, sí que hay que tener en cuenta que, en principio, a los perros que están encuadrados dentro de lo que son los perros potencialmente peligrosos, sí que son perros que la mayoría de ellos responden mal a la frustración. Es decir, que generalmente cuando se sienten frustrados, en vez de responder marchando o quedándose tranquilos, pueden responder con un porcentaje muy elevado con agresividad. Uh-huh. Ese sería el caso, por ejemplo, del Doberman o del Rottweiler. Uh-huh. O sea, porque a veces cuando hablamos de los GPPs o de los PPPs, pensamos mucho en el pitbull. Siempre nos viene a la cabeza el pitbull, ¿sabes? Sí. Y no, claro. Hay toda una serie de razas. Claro. ¿Sabes? Pero bueno. Claro, hay razas. Perdona. Hay razas y aparte de las que están reconocidas como PPPs por el gobierno español, las comunidades autónomas tienen unos listados que las amplían. Claro. Por ejemplo, pues aquí en Cataluña tenemos el Doberman, que no está en España. En Valencia tienen el Bull Terrier y tienen el Calabou, el perro de presa mallorquín. Es decir, que cada comunidad ha ido añadiendo según, pues supongo, sus experiencias o según sus criterios, criterios técnicos. Y otra cosa es si esta ley, en estos 20 años de desarrollo, ha servido para algo o no. Esa sería quizá otra pregunta. Claro.
No, no. De esto ya, ya hemos hablado antes, sí, cuando estábamos sí, en sí, ello. Sí. Bueno, perfecto, Salvador. Pues muchísimas gracias por contestar esta pregunta y contactaremos más veces contigo. O sea que si la pregunta fuera, la pregunta fuera blanco o negro, ¿verdad? O sea, sí o no, es no, pero... Es no, sí, claro. No, pero, coma, puntos suspensivos. ¿Vale? Exacto, exacto. Es como decir... si has nacido en Liverpool, pues vas a ser un gran músico como los Beatles. Pues no. No necesariamente, pero igual se te pega algo, ¿no? Claro. exacto. Aquello de que lo mamas desde pequeñito, ¿no? Existe, sí, sí. Normal. Exacto. Muchas gracias, Salvador. A vosotros. Venga, Merci, hasta luego. Hasta luego. Es curioso esto, ¿eh? De los PPPs. Sí. Las cosas que son pequeños detallitos, ¿no? Que... Sí, y obviamente hay muchas cosas que hablar de esto. Bueno. A ver si en otro para programa. Eso tenemos un programa entero sí, hoy sí. Y más que tendremos más en que adelante. Tendremos. Sí, sí, totalmente. Venga, más cositas. Segunda cosilla, un vídeo de Dos Rosas, de la residencia que nos gusta tanto. Correcto, correcto, nuestra amiga de Rosa. Dos Rosas. Entonces, bueno, vamos a proceder a verlo, a que nos lo cuente ella, ¿no? Sí, que dentro vídeo de Rosa. Aquí puedes tener esta nave, que esta nave es para algunos perros, especialmente los de jardín, donde esta nave está aislada térmicamente e insonorizada. Esto es muy práctico para cuando hay tormenta o para los terribles días que hay de Nochevieja y de las verbenas, donde hay muchos perros que lamentablemente lo pasan muy mal. Hasta aquí todo. Otro día te enseño más la residencia canina. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Bienvenida al programa. Ya has visto que nos ha servido, nos va muy bien esto de tener amigos que nos expliquen cosas como las que nos ha explicado Salvador Pauli. Y ahora, hablando de amigos, necesitamos que nos acompañe, como otras veces, Ana Baile del Partido de Pacma. Adelante, por favor. Ana, bienvenida, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Oye, estamos hablando de PPPs con Carla Mena. Hola. Así que si le quieres preguntar alguna cosa, tema, es el momento. Sí. Yo la he estado seteando, ¿eh? ¿Preguntas? No. Aún me quedan unas cuantas. He oído en el backstage. Yo pienso que el primer problema con que se plantea cuando hablamos de PPP son las diferentes definiciones que tienen en las diferentes legislaciones de las diferentes comunidades autónomas. Por hablar solo de España, si hablamos del mundo se extiende más. Totalmente. Entonces, podría darse el caso, claro, de que y estamos hablando no de aquellos que son de raza pura, que parece ser que en esto hay consenso, sino de las características que antes hablabas, que puede tener un perro que es mestizo, y que en diferentes comunidades autónomas pues está considerado o no potencialmente peligroso. Sí. Entonces, esto cuando a vosotros os vienen animales de otras comunidades autónomas o no aceptáis o cómo... Nosotros, o sea, realmente recoge el ayuntamiento, porque somos protectora pública, únicamente animales abandonados o maltratados o servicios sociales, incluso por desahucios y demás, de la ciudad de Barcelona, únicamente de la ciudad de Barcelona capital. Incluso alrededores ya se encargan otras protectoras según el convenio que tengan con el ayuntamiento. Y si este perro tiene chip, porque supongo que la mayoría no estarán ni chipados. No, la mayoría no. ¿Y se ha dado alguna vez el caso de algún perro con chip que no fuera de la ciudad de Barcelona? Entonces, ¿cómo actuáis en este...? Bueno, si el chip tiene datos de la familia, se contacta con la familia a ver si es perdido, robado, si lo quieren recuperar o no. En caso de que hubiera sido un abandono y por lo que sea acabado en la ciudad de Barcelona, porque lo haya cogido otra persona, lo haya traído, tal... si la familia no se quiere hacer cargo, se sanciona por abandono. Ah, bien. Con arreglo al código penal. O sea, que hay sanciones y se ejecutan las acciones. Sí, exacto. Uh-huh. Es curiosísimo lo del tema este que tú has comentado, de lo de la diferencia en las comunidades autónomas, sí, y el hecho de que haya una comunidad autónoma en la que un perro determinado sea potencialmente peligroso y en otra no. Sí. Y eso nos lleve a la mezcla. Claro. Porque claro, y si la mezcla, si el perro mestizo resulta que es en tal comunidad con características de X, ¿vale? Y no lo es. Cuando se traslada ese animal a una comunidad en la que esas características se considerarían que sí, claro, necesitaría sacarse una licencia en esa comunidad. Donde esté censado el animal, sí, es absurdo. Pero además hay otra cosa, también varía en función del municipio. Sí, también.
lo cual ya es la leche. Bueno, bueno, es que, o sea, que tengas que cruzar una acera y sacarte una licencia para pasear tu perro ahí delante. Totalmente. Esto... Y también varía, por ejemplo, que una persona pueda llevar a más de un PPP a la vez, también varía por municipios, que tú puedas pasear a uno o a dos. Bueno, varían muchas cosas, pero lo más sorprendente es lo de la raza, porque dices, si un perro realmente fuera peligroso, lo es tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana, donde evidentemente. Sea. Y a mí otra cosa, yo no sé quién determinó, ¿alguna de las dos sabe quién determinó estas razas o cómo fue en su origen? Porque creo que eso se ha perdido en el fondo de los tiempos. Yo... O sea. Bueno, como ahora está muy de moda, esto lo determina la ciencia. La ciencia. No la conciencia. La ciencia. La ciencia, no la conciencia. Oye, antes de que terminemos, que hoy se nos va a ir muy rapidito esto, me gustaría que nos explicases un poquito en qué consiste un día a día, y como te he dicho antes, vale. en la vida de un PPP en una protectora como la vuestra. Es decir, ¿qué pasa por la mañana? Sí. ¿Cómo funciona el día? ¿Qué hace durante ese día? ¿Va al cine? ¿No va al cine? Sí, no sé. Pues desgraciadamente no hacen mucho, pobrecitos míos. Por la mañana sobre todo se hace la limpieza, cambio de mantas, de agua, de comida y medicación a los que lo necesiten. Luego están Cuando hablamos de medicación, ¿te refieres a perros ancianos y tal? Quien lo necesite, puede ser por leishmania, puede ser porque tenga cualquier otra enfermedad. Entonces pasan las auxiliares veterinarias con la medicación y demás, y los cuidadores, pues eso, cambiando mantas, agua, reponiendo, limpiando la jaula y demás. Luego pasan todo el día en la jaula hasta que llega su paseo. Es un paseo al día. El día que hay más voluntarios, pues más paseos, eso evidentemente, pero como mínimo es un paseo al día. Y bueno, en el paseo lo que intentamos es, sobre todo, quemar su energía mental y psíquica. Evidentemente tú en 30 o 40 minutos de paseo no puedes poner al perro a tope, corriendo, jugando y tal, para luego devolverlo a una jaula. Ese animal va a tener un nivel de estrés y de ansiedad que no va a relajar en la jaula. Claro, pero ¿y el estrés no se produce también estando en la jaula sin salir? Sí, por supuesto. O sea... Entonces, cuando los sacamos, lo que intentamos sobre todo es hacerles juegos de olfateo, que trabajen mucho la mente, que se cansen, que se relajen, que se huelan con otro perrito si es que se quieren, si quieren ellos y se llevan bien. Todo esto es lo que se intenta hacer para relajarlos mucho y que lleguen a la jaula lo mejor posible. ¿Porque en las jaulas son individuales o grupo? Depende. Hay algunos que están dos. A veces, si son pequeñitos, medianitos y van bien, pues hay tres, pero normalmente hay uno por el propio estrés que pasan los animales, no porque no sean sociables o tal, sino porque igual un perrito está mucho más agobiado que otro y si lo ponemos con otro, se lo transmite. Sobre y los voluntarios, entiendo que también han de tener una licencia. Sí, los voluntarios que pasean. Exacto, a los que PPPs, pasean los PPP, sí. ¿Y se lo facilitáis vosotros? Sí, se tramita a través de la protectora. Digamos que si un voluntario no tiene PPPs en su casa, pues no le vamos a hacer sacar una licencia para un perro que no hay. Pero se tramita una a través del centro especial solo para pasear a los PPP de la protectora. Ellos no están el certificado de antecedentes penales y el psicotécnico, que no lo podemos hacer por ellos, lo demás lo tramita la protectora. ¿Y hay muchos voluntarios en la...? Apuntados, que hayan hecho el curso formativo y demás, hay unos 500, pero que vengan hay unos 50. 50. Sí, y ahora ¿y por qué no se hacen campañas? A ver, entiendo que si el CAC es un centro público, el Ayuntamiento de Barcelona debería hacer campañas para que motivaran, pues eso, que hubiera sí, más voluntarios. Sí, hay algunas al año. Está la Feria de Navidad, está la Feria de la Merced, donde se montan stands en Plaza Cataluña, se explica a la gente cómo es el voluntariado, qué actividades hay, si se quieren apuntar, pues ya le das la información y demás. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que este año está todo limitado por el tema del COVID. Sí, no, este año, por supuesto, y sí, es un paréntesis, pero yo siempre he encontrado a faltar estas campañas de concienciación por parte del Ayuntamiento, tanto para la tenencia responsable como para iniciarse, por ejemplo, en la adopción de un animal siendo primero voluntario de la protectora, ¿no? Sí. Esa sería una buena idea. La verdad es que es una forma de conocerlos más cercana y de ver realmente lo que implica tener un Eso animal. Eso te iba a preguntar y nos vamos a quedar con esta última pregunta. ¿Qué es lo que saca el voluntario de la experiencia con estos animales en concreto, ya no con los generales, sino con estos animales en concreto, porque casi parece que hace falta una especialización? Sí, bueno, lo que sobre todo saca es darle paz y felicidad a un animal que vive en una jaula, facilitarle su vida en ese sentido, aunque no, evidentemente no es fácil vivir en una protectora. Sí, pero eso es lo que le da al animal, pero ¿qué saca el pues yo creo quiero decir, a nivel de experiencia? Sí, enriquecimiento personal, conocer más a ese tipo de animal, no juzgar, no prejuzgar, no discriminar y sobre todo opinar o sentir en base a la realidad, que son lo que te muestran ellos.
Importante esto. Es importantísimo, sí. Carla, tenemos que terminar. Muchísimas pero gracias. Pero no te vayas, por favor, vale. Porque vamos a hablar con una persona, uno de nuestros colaboradores, que nos va a contar una cosa que a lo mejor también viene muy bien, creo yo, saber, que es cómo hay que viajar con un PPP. Muy interesante esa también. Esa es otra. Y muy difícil, ¿vale? Por cierto. Así que nos lo va a contar en unos segundos Jordi Sanz, de Baggage Pets. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Jordi? Hola, hola. Buenos días. Digo, te he perdido, ostras. Voy a tener que ir a Baggage Pets a pedir que me lleven a donde estés. Oye, estamos aquí con Carla Mena y con Ana Baile. Estamos hablando de perros potencialmente peligrosos. Y yo te quería preguntar una cosa, no sé si ellas te van a querer preguntar alguna cosa más, pero te quería preguntar, a la hora de viajar, ¿qué dificultades o qué requisitos, por llamarlo de otra manera, existen para viajar con un perro PPP? Bueno, a ver, en primer lugar, quiero hacer un pequeño inciso sobre las razas peligrosas. Hay listas donde ponen razas peligrosas, pero realmente es más la educación que le das al perro que no en sí el perro, porque te puedo asegurar que durante mi trayectoria he tenido más problemas con bichones o Yorkshires que no con pitbulls o American Staffords, por decir un ejemplo. Ajá. Pero partiendo de esa base, aunque estén en una lista, aunque sean consideradas razas peligrosas por su fisonomía o por su carácter, todo depende de la educación del propietario y cómo lo cuide y si el animal está en un hogar agradable, ¿no? Partiendo de eso, tenemos que tener tres consideraciones importantes. La primera es el país de destino. Porque el país de destino también aplica reglamentaciones sobre las razas peligrosas. Ajá. La segunda es la compañía aérea. Si sabemos que el país de destino podemos viajar con su mascota, con una raza, por ejemplo, con un pitbull, la siguiente es buscar una compañía que te lo permita, porque también las compañías tienen ciertas restricciones sobre razas. Ajá. La tercera sería si ya encontramos la compañía, si esa misma compañía te deja viajar con esa raza, pero bajo unas condiciones especiales. Por ejemplo, la más común sería una jaula especial reforzada que fabricamos nosotros mismos, que es de madera, en la cual exigen que una raza pitbull, American Staffords, incluso Rottweiler, tenga que viajar. Cosa que yo, en parte, también estoy un poco en contra, porque es bastante complicado, si es un perro adulto y es un perro que ha estado en un hogar, es complicado meterlo en una jaula que está súper reforzada, que realmente claro. Es bastante, como puede ser como una prisión, ¿no? Pero bueno, las normativas están ahí y las tenemos que cumplir. Pero también estoy en contra porque hay perros que son, no sé, menores de un año, que han nacido en una familia y son absolutamente agradables, amorosos y comparten hogar con niños, y también meterlos ahí dentro también te sabe mal, pero tienes que cumplir esa norma. Sí, porque además les puedes generar incluso un trauma. Claro, eso, hay una preparación. Nosotros le decimos las tres C's, que es comprender, conocer y conocimiento. El comprender las necesidades del cliente, es decir, de lo que sería el propietario, que nos explique cómo es la mascota, cómo es el día a día, a qué tiene miedo. A partir de eso, comprender al perro, en comprender en qué entorno va a estar y cómo podemos superar esos miedos. Y el tercero sería el conocimiento del transporte. Con las dos anteriores, qué compañías o qué rutas podemos facilitarle a la mascota para que sea lo menos traumático posible, ¿no? Hay ciertos destinos o ciertas compañías aéreas que estamos muy limitados y tenemos que ir sí o sí. Y entonces informamos al propietario y decimos, mira, pues tu perro tendrá que viajar en esta compañía porque no tienes mucha solución más. Intentaremos que sea el viaje lo mejor posible, pero tienes que conocer de que puede ser que un estrés, porque esta compañía, por decir algo, pues tiene un vuelo de 15 horas seguidas, ¿no? Y claro, el animal... Claro, entonces el animal tiene que acostumbrarse a esa jaula previamente. Hay un estudio previo, pero también aconsejamos que claro, nosotros somos especialistas en viaje, damos consejos, intentamos preparar el viaje, coordinar el viaje, guiar al propietario y a la mascota para un viaje, bueno, agradable,
pero si la mascota es algo complicada de por sí, si el perro es una raza peligrosa que me dice, mira, es que es mi perro, no puede salir a la calle porque ve un perro y se va a atacar o es imposible de manejar. Entonces ya, en ese sentido, es mejor derivarlo a especialistas realmente que sepan adiestrar a perros, ¿no? Que sí, sepan manejarlos y todo ese tipo de cosas. Es lo lógico. Correcto. Jordi, no sé si te quieren preguntar algo. Yo quería preguntar solo por curiosidad si alguna vez ha habido algún caso de algún perrito que haya llegado pues en un estado de pánico, bloqueo muy, muy grande después de un viaje. No. Te voy a decir dos casos, pero no son en al final del viaje, sino antes del viaje. Antes. O sea, sí, pero no, pero te voy a decir dos casos, en los casos que ninguno de ellos era una raza peligrosa. O sea, uno era un mestizo de galgo que rompió por la ansiedad una jaula de madera, hizo un agujero. Madre mía. Y el otro era un labrador que hizo lo mismo. Es decir, en los dos casos, en 12 años de trayectoria, en dos casos que he tenido problemas, en ninguno ha sido así. Y te diré otro caso, el labrador es, bueno, el mismo caso, el labrador. El labrador rompió la jaula y cuando abrieron el avión estaba con la cabeza fuera, que tuvimos que cambiar la jaula, etcétera. Pero a lo que me refiero es que los dos problemas más serios que he tenido con dos mascotas han sido precisamente no peligrosos. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por lo que nos explicas siempre, porque nos viene fenomenal y son cosas que la gente tiene que saber y que a veces vosotros hacéis lo que podéis con el tema del transporte. Pero las normas son ahora, las que son y a veces y esas situación... normas están hechas de una manera que fastidian bastante, pero bueno, es lo que hay. Sí, tengo el libro gordo de Petete, que es un libro que sacan cada año las compañías aéreas, y podrías pasarte horas y horas, es un libro de 500 páginas que me tengo que repasar cada año con nuevas reglamentaciones. Sí. De unido. Oye, pues te dejamos tranquilamente que te lo repases y eso sí, te volveremos a llamar, ¿vale? Y cualquiera bien, que necesite hacer un traslado con algún animal de compañía, alguna mascota, lo que sea, ya sabéis, en Bagage Pets. Luego ya sabes, aquí pondremos... la manera de ponerse en contacto con vosotros, ¿vale? Jordi. Perfecto, y lo recuerdo, bagagepets.com y a través de Instagram, Twitter y Facebook. Perfecto, Jordi, un abrazo y gracias, como siempre. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, gracias. Terminamos. Vamos a, ahora sí, a irnos ya. Recordar que hemos tenido una adopción que de un PPP que está ahí, que se llama... Aritz. Aritz, acordaros, Aritz, os lo hemos enseñado antes, y como él hay un montón, ya lo has dicho tú, el 90%. Gracias, Ana, también a ti. Nada, hombre. Ya sabes, una última petición, y es por favor concienciar de que las protectoras y las perreras necesitan voluntariado, y si tenéis nada, una horita a la semana, haceros voluntarios, porque ellos os lo agradecerán. Sí. Bueno, ya sabéis, desde el PACMA está haciendo un pequeño meeting, pero un meeting positivo. Por favor. Gracias, necesario. Ana. Por favor. Recordad, en Instagram, en Facebook, en Twitter y sobre todo en YouTube, entrad. Apuntaros, que no cuesta tanto. Tenemos que subir esto. Tenemos que subirlo. A suscribir. Hasta la próxima semana.